febrero, que el sol parece huevo frito en el cielo, me vine hasta Punta Colorada a Tartaruga, uno de los restaurantes más afamados de toda la costa. ¿Y sabes quién me está acompañando? El querido Seba Beltrame. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, muchas gracias. Un placer. Sobre todo un placer porque me invitaste a almorzar. Siempre comida gratis es algo que los, ¿no? es apreciado. Sí, sí, me hizo llegar temprano todo. Vamos a retirarnos los tapabocas para que la gente no se crea que es cacho la crucifrade, ponele. Vamos al aire libre, sopla viento, estamos bien, estamos bien. Seba, bueno, primero que nada felicitarte por las prácticamente 16 temporadas que llevas en Canal 4 de Enfoco. Arrancamos, recordamos todos, en Canal X, arrancaste en el Canal 10 junto a Cairo Herrera, mostrando tu viaje de arquitectura. Ahí empezó esa especie de pasión por mostrar tu propio viaje, ¿no? Sí, en realidad yo siempre había viajado antes, mi dinero me lo gastaba en viajes y siempre me encantaba la fotografía, sacaba muchas fotos. Cuando pude me compré mi propia cámara de video en aquellas épocas, me acuerdo, rescaté hace poco imágenes de mis viajes antes de VHS. La televisión. Sí, VHS chiquito, donde tenía el pelo rubio largo por acá, por la cintura, cosa muy, muy extraña. Entonces ahí arranqué y cuando iba a hacer el viaje de arquitectura quería mostrarlo, quería grabar. Hice un recorrido, digamos, deambulé por varias agencias de publicidad y canales de televisión, donde todos me dijeron que a nadie le iba a interesar una cosa así. Pero como soy poco terco, lo hice igual. Y a mitad de viaje mandamos, desde Hong Kong me acuerdo, mandamos una bolsa con un montón de cassettes a Canal 10, porque uno de los que viajaba conmigo tenía un conocido o algo así. Y nos dijeron, bueno, sigan grabando y después vemos. Pero bueno, ahí arranqué con Cairo, la verdad fue muy lindo porque yo contaba el viaje, conocí a Cairo, una muy, muy buena persona. Bueno, algo también que te une al querido Cairo Herrera, que hoy lo hemos traído mucho a la charla, que no solamente arrancaste con él en la televisión, sino que además tenés un punto de contacto que se llama que ambos fueron chicos Fabi. Sí, yo fui chico Fabi porque me inspiró Cairo Herrera. Yo veía, total. Yo veía su foto y decía, yo quiero hacer eso. ¿Cómo fue esa experiencia? Y mirá, en principio cuando me lo propusieron dije que no. Pero por la plata aceptaste, me imagino. Cuando me dijeron cuánto dinero había, dije que no de nuevo. Pero después hablando con mi mujer... ¡Anda ahora! Te dijo. Increíblemente, hablando con mi mujer, me dijo que sí. Vamos a brindar por eso, sobre todo por tu humor, ¿sabes? Muchas gracias, Seba. Este es uno de los tragos, mirá. ¿Qué cosa? Se llama Tartaruga, no puedes perdértelo. Es impresionante, sabor arándano y es realmente riquísimo. Me enteré que vas a estar arrancando en 8 Escalones, que es un proyecto de un formato internacional que importó Canal 4, que va a estar capitaneado por Gustaf, hace poco ya salió en toda la prensa, y vas a ser uno de los jurados, ¿verdad? Sí, no es jurado, es como como la persona contra quien concursa el participante, claro. Y sería como alguien que sabe lo todo, ponerle, le llaman en Argentina, ¿no? Como alguien que tiene conocimiento de varias áreas. Y bueno, acepté sobre todo justamente por eso, por hacer algo distinto, por salir de lo que estoy haciendo, ¿no? Por sacarme el desempolvarme un poco y mover también un poco la cabeza hacia otro lado. Así que bueno, es un desafío. Seba, yo sé que fuiste el primer medio internacional que entró al laboratorio ruso Gamaleya, donde se produce Sputnik V, la vacuna de los rusos. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue algo raro, porque en principio el viaje me lo propuso Gonzalo Rodríguez, que es el director de la agencia con la que trabajamos, Carrasco Viajes. Entonces, lo propusiste a tu señora, le contaste que iba a hacer eso, ¿qué pasó? Ahí fue un tema. Por miedo, che, vas a ir a... Tuvimos mucho miedo, todos tuvimos mucho miedo. Yo incluso el día que salí de mi casa, abrazaba y le daba un beso a mis hijos y me aguanté para no llorar, porque digo, ¿por qué? ¿Tenía miedo de morir? ¿Por qué me metí en esto? ¿No? Tenía miedo de volver a enfermarme y ¿por qué? Si estoy en mi casa, en este país maravilloso que no tiene COVID, ¿por qué tengo que ir a contagiarme al mundo? Esa era mi idea. Cuando encontramos un vuelo vía Estambul, el avión va a salir de Estambul y no nos dejan subir el avión, porque los rusos no nos aceptaban, a pesar de que nuestra entrada al país había estado firmada por el viceprimer ministro ruso. Estábamos invitados por el gobierno. Fue tal lo que se logró, que los rusos y la televisión rusa hizo un informe sobre nosotros por cómo habíamos logrado ser los primeros no rusos en el mundo que habíamos entrado ahí. Y para que tengan una idea, un mes y pico después que nosotros habíamos llegado acá,
logra entrar la CNN al mismo lugar y es noticia mundial. Claro. Y nosotros hacía un mes y pico que habíamos entrado en ese lugar, ¿no? El instituto ese desarrolló, entre otras, la vacuna contra el ébola. Hace 10 años. La base de la vacuna rusa es la vacuna contra el ébola. Sí, es verdad. Yo tengo esa vacuna contra el ébola. Cuando me fui al Congo, entre las vacunas que me dieron la vacuna contra el ébola. O sea que muchos, cientos, no sé si miles de uruguayos, o sea, a ver, tienen, es una... tienen media vacuna rusa puesta. Ahí va. Eso es lo que hizo avanzar tan rápido a los rusos, porque tomaron esa base y todos esos estudios previos que llevan años ya lo tenían hechos y probados durante 10 años con la vacuna contra el ébola. ¿Vos te darías esa vacuna rusa? Yo me daría la vacuna rusa y te digo por qué. ¿Pudiste documentar todo, filmarlo, etcétera? Todo, o sea, no te pusieron restricciones de nada, de esto no lo muestre, nada. ¿Tuviste libertad total? Tuvimos libertad total para... ¿Examinaron el material antes que salieras del país? Nada. O sea, que se vive libertad desde ese lugar periodísticamente. Nada, en mi caso no fue así. No fue así. No fue así. Lo que sí te digo es que me atomizaron después con un montón de pedidos. ¿Mostraste esto? ¿Se vio lo que grabamos? ¿A vos se te ocurrió entregar ese material, por ejemplo, o el crudo, al instituto, por ejemplo, al GACH? Fue lo primero que hice cuando llegué a Uruguay. O sea, yo, cuando llegué a Uruguay dije esto, si soy la única persona en el mundo, no ruso, que entró a ese lugar y que tengo esta información y que tengo además los contactos directos, tenía no solamente los contactos de los directores de los institutos, del director de la fábrica, del director de la comercialización de la vacuna y del presidente del Fondo de Inversión Directo Rusa, que es el que financia la vacuna. Esa vacuna es la que se va a dar en la Argentina, ¿verdad? Ya la están dando. La que ya se está dando en Argentina. En Argentina. Entonces yo dije, bueno, y hay más. Tenía toda la filmación, que sin restricciones, lo primero que hice fue esto. No puedo ser egoísta, no me lo puedo quedar yo. Entonces puse a disposición de, en este caso, de los asesores del gobierno, los contactos y todo lo que había grabado. Yo lo puse a disposición, en ese momento no se tuvo en cuenta. ¿Cómo lo hiciste? ¿A través de un mail o llamaste por teléfono? Sí, me contacté, pedí los datos, bueno, con la producción del canal, pedí los datos de integrantes del GACH, incluso me mensajé con ellos, hablé por teléfono. Por otro lado, Gonzalo también contactó a ciertas personas en el gobierno. Por los dos lados pusimos a disposición nuestra información. En ese sentido estamos tranquilos. ¿Vieron tu material? No, nunca lo vieron y nunca tuvimos respuesta sobre ese ofrecimiento. ¿Por qué te parece que pasó eso? No lo sé, no depende de mí tomar esa decisión. ¿Te defraudó un poco la falta de interés? ¿Te llamó la atención? Me llamó la atención, digámoslo así, ¿no? Porque esto no es un tema político, esto es un tema sanitario. Entonces, yo... Todo es política también, ¿eh? Todo es política, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que todo es política. Pero, si vos tenés información, te puede servir. Y te puede servir políticamente a vos, aunque estés en contra de la información que estás recibiendo.